Le saluda Giovanni Chunga, gerente general de este policlínico Laura Cayer. Y también, bueno, le agradezco también a la comisaría Laura Cayer y al comandante Valladares por también apoyarnos en esta ceremonia. Amigos, la verdad me siento muy orgulloso y a la vez nervioso. Para mí es un honor, un privilegio estar frente a ustedes. Este policlínico Laura Cayer ya se va para 13 años. Tenemos 12 años trabajando. Nos iniciamos desde muy abajo, solamente con un consultorio. Pero quienes habla es una persona de confraternidad que recorrió todos los 9 pueblos caminando, vendiendo cachitos de mantenca. Desde los 10 años hasta los 17 años he recorrido todo con fraternidad vendiendo pan. Luego trabajé de grifero, luego he sido mototaxista, luego he estudiado en la Marina y gracias a Dios se presentó una oportunidad de irme a Estados Unidos por 5 años, dejándolo a mi hijo recién nacido. Pero bueno, quien quiere superarse, quien quiere salir adelante, tiene que ser así, que el dolor vaya por dentro. Entonces, amigo, ahora presente aquí, hemos hecho este policlínico Laura Cayer, iniciándolo con uno de mis mejores amigos, como padre, como hermano, el doctor Pedro Rosales Angulo. Él siempre me acompaña desde que me inicié hasta ahorita. Siempre decía: señor, quiero tener un ecógrafo. Y lo llegué a lograr. Hipotequé mi casa, me dieron un ecógrafo. Ustedes saben que los equipos médicos son caros. La hipotequé por 4 años. Siempre decía: señor, que no se me vaya a malograr este equipo, que no se me vayan a robar, porque si no, hasta sin casa me quedo. Gracias a Dios, han pasado los días, han pasado los años, he podido pagar ese equipo y a la vez me compré un equipo rayos X también, para seguirle sirviendo a la comunidad, porque si bien es cierto, pacientes que se atendían, la radiografía, la ecografía lo mandaban hasta la avenida Izaguirre. Ahora ya no se van hasta allá, se quedan aquí. Y hemos seguido trabajando. Y siempre yo decía: ¿cuándo tendré un tomógrafo? Y decía: nunca lo voy a tener, porque solamente pregunté el precio y nunca más lo volví a preguntar, hasta después que han pasado como creo que 8 años. Y le doy gracias a Dios, porque siempre yo le pedía: señor, quiero tener un tomógrafo, porque mucha gente pregunta. Gracias a Dios, nuevamente con el doctor Rosales y otros médicos, hemos seguido trabajando. Y le digo: doctor, mi sueño es ser médico. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo sabía que no podía llegar a ser médico todavía, pero mi hijo estaba estudiando. Y digo: lo que yo no puedo hacerlo, mi sueño, lo realizaré con mi hijo. Y aquí está mi hijo a mi costado,
médico titulado, y también mi otro hijo que ya está en la mitad de la carrera de medicina también. Entonces hemos seguido trabajando, tengo mis sobrinos que están a mi cargo, con este mismo negocio ellos me ayudaban, y yo también les digo, hijos, sobrinos, bueno, son mis hijos para mí, tienen que estudiar, y ellos, uno ahora es obstetricia, el otro es tecnólogo médico, el otro es enfermera, y otros son técnicos, enfermeros, todos somos profesionales. Quien habla es marino mercante, técnico enfermero, técnico en radiólogo también. Bueno, amigos, para mí es un sueño lo que estoy pasando ahorita. De verdad, me siento contento porque también en esta pandemia yo sé que mucha gente ha sufrido, yo sé que mucha gente ha pasado, yo lo he vivido en carne propia. Yo mismo he ido y he atendido gente en sus domicilios. He cargado pacientes en mis ambulancias. Cuando dictaron cuarentena, todos cerraron. Policlínico Laura Cayer nunca cerró. Este tomógrafo recién ha sido instalado hace una semana que está funcionando, y es un tomógrafo de 36 cortes y es moderno. Por eso le digo que es de última tecnología. Los precios siempre son más cómodos, módicos. El Clínico Laura Cayer empezamos con un solo consultorio y sucesivamente se hizo un segundo consultorio, tercer consultorio, después empezamos con diagnóstico por imágenes, después empezamos con un laboratorio. Y así sucesivamente se ha ido construyendo de dos pisos, ahora tenemos seis pisos. Y ahora contamos con este tomógrafo, que hay una inversión, ya sabes cuánto cuesta un tomógrafo. Así es. Contamos con pediatría, medicina general, contamos con urología, traumatología, también está el neumólogo en estos momentos, y ginecología. Obstetricia también, dental, y todo lo que es diagnóstico por imágenes. Doctor, usted mencionaba también que hay ambulancias, ¿atienden servicios de emergencia? También atendemos servicios de emergencia las 24 horas, como traslado tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es muy bueno para nosotros los de acá de Los Olivos. En plena pandemia siempre ha estado presente con nosotros. Hemos estado allí, no, nunca nos abandonó. Sí, y igual, acá sí, el policlínico es muy bueno, nosotros lo tenemos como si fuera un hospital, porque ahora nosotros al seguro ya no podemos ir. Nosotras acá somos visitadoras médicas, hemos venido ya de tiempo acompañando acá el policlínico Laura Cayer y hemos sido invitadas para poder ver en la inauguración del tomógrafo, ¿no? Que estamos muy contentas que el policlínico está creciendo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el logro del doctor Chunga y por el logro del policlínico, ¿no? Que va a ayudar a más personas sobre todo, y estamos muy felices. Vamos a hacer el brindis de honor, salud y desear los parabienes a la inauguración de nuestro tomógrafo. Salud. Salud. Arriba por el éxito. Salud.